primero por lo principal. Ahora ya los Spawn Chunks no son de 16x17, 16x17 o 17x17. Son de 21x21, contando los Lazy Chunks. Pero son 10, o sea, serían 19x19, 10 de contando desde el centro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Literal. Y este chunk que está aquí sería un Lazy Chunk, en el que solo se generan, se renderizan o se procesan reds o cosas que no sean en realidad. Una forma fácil de poder hacer un Nether Chunk Loader o un Portal Chunk Loader es teleportando a una zona súper lejana y hacer esta configuración: un portal, unos hoppers, una línea de droppers con una especie de mecanismo que simplemente activa los droppers y que siempre los active desde un lugar hacia el otro lugar. ¿Cómo así? Si yo estoy lanzando los ítems que van dentro del dropper para poder cargar los chunks al otro lado, los tengo que lanzar desde una de las axis a la otra axis. Si yo lo estoy lanzando hacia el sur, tiene que el otro lanzarlo hacia el norte. Pues si yo lo estoy lanzando hacia el sur y después el otro lo lanzo al oeste, simplemente se va a chocar con el portal, porque los ítems preservan el momento, pero no preservan la dirección. O sea, preservan la dirección, pero no el momento. Dependiendo de que si tú usas una corriente de agua, que no puedes usar en el Nether, o si usas un pistón pegajoso con un slime block para poder propulsarlo. Ahí sí conservaría el momento. Ahora, la cantidad de chunks que cargan estos portales son una franja de 3x3 y una franja alrededor de que sería normal de un lazy chunk. Simplemente yo tengo que pasar un ítem por este portal. Y ya. Da un tremendo lagazo, si ven aquí arriba. Un tremendo lagazo. Cada vez que pasa el ítem. ¿Por qué? Porque el portal está chequeando toda la zona alrededor del portal para poder mandar el ítem hacia allá. Igual que con el jugador. Por eso es que suceden muchos lag spikes cuando uno pasa por un portal. Y más cuando pasas entidades a través de un portal. Pero hay una forma más fácil de arreglar esto. Para reducir el lag de los portales, si ven aquí arriba, siempre sale ese rollo de lagazo. Para arreglar ese lag simplemente tienen que hacer una stream de slime blocks. Colocan siempre con un sistema, alinean la entidad que quieran lanzar y lo lanzan. Siempre va a entrar en el port, en el RP, ajá. Siempre va a entrar por la misma zona del portal y esto va a hacer que que chequee menos lugares para colocar el portal o para generar, para conseguir el portal, lo cual va a causar menos lag. Entonces, esto es mucho más eficiente o estable, pero es muy inestable con un reset del juego. Como así, los mob switch, uno que le encantan los mob switch, a mí por ejemplo no me gusta regresar de mi mundo y tener que activarlo otra vez, y eso es lo que sucedía mucho con los anteriores mob switch y con estos, pero con este sistema no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si guardo el juego justamente cuando pase el ítem por aquí, cuando reloguee, va a perder el momento y se va a quedar pegado a través de los portales. Se va a quedar pegado aquí y cuando pase el siguiente, este se va a stackear con este y así. Entonces es mucho más eficiente esta manera, pero de otra forma. Porque si uno lo pasa así continuamente, va a causar muchísimo más lag que si lo hace con otro tipo de cadenas de bloques.
100, 103. Si yo agarro y me voy hacia el Nether, por aquí, vamos a esperar a que pase. Ajá. Metemos otra vez el cristal. Funciona otra vez. Si yo agarro y simplemente me voy a matar, barra kill, arroba A, como estoy en el Nether, ni uno. También se puede hacer esto con vacas, con mobs pasivos, para que no aparezca también ningún solo mob. También se puede hacer con los calamares y con murciélagos, que simplemente son 12 por la mob. Con los animales son que si 20, 30, creo que son. No, como 80. Son muchísimo menos. Pero viste, con 100 entidades ya funciona bastante bien. Yo creo que el máximo en la mopa son 90.